Quizás algunos seáis muy jóvenes para saber de lo que os hablo en este momento. O quizás no miro los analytics del canal, la verdad es que no sé si tenéis la mayoría de mi público 15 o 25 años. Pero si tenéis ya unos cuantos añitos, sabréis que hace unos cuantos añitos, la industria del videojuego no estaba copada por consolas que compartían la mayor parte de las características, sino que más bien cada una era especial a su manera, ¿vale? Ni siquiera tenían un mando que se pareciera en lo más mínimo, ni siquiera tenían unas capacidades gráficas similares, ni memoria RAM, ni chip gráfico, ni procesador, no. Cada una parida por su madre y por su padre. Bienvenidos a Cartridge Inside y hoy os voy a hablar de algo que me ha llamado mucho la atención del mundo de los videojuegos, de la industria, que recientemente hemos vuelto a un punto en el que cada consola está parida por su padre y por su madre. Sí, a ver, me diréis que Xbox One y Play 4, cada una tiene sus cosas, bueno, dejando a Nintendo aparte, pero como os digo, voy a hacer un poquito de memoria. Serían más o menos mitad de los 90, una cosa así, un poquito antes, desde el principio, desde ya muchos años antes, ¿no? Pero pongamos ese punto como punto inicial de referencia. Estaban en el mercado la generación de Super Nintendo y Mega Drive, que por ejemplo Super Nintendo tenía un mandito con cuatro botones en forma de cruz, como lo conocemos a día de hoy, con botones L y R, con el Select y el Start, y luego estaba Mega Drive, que tenía, por ponerles de momento el ejemplo de los mandos, que tenía un mando ovaladito, que, bueno, iba... Bueno, como podéis ver, tengo aquí los dos mandos, que podéis ver que uno tiene una forma redondita con su cruceta, su tal, como os he dicho, y el otro pues una forma ovaladita con la cruceta, pero totalmente diferente, y tres botones más, un poco mirando a los controles que tienen las recreativas por aquel momento. Como veis, no se parecen en nada, pues en nada se parecían tampoco las consolas. Y ese era uno de los puntos por los que la guerra de las consolas de aquel momento era tan fiera, era tan... O tú eras de Super Nintendo o tú eras de Mega Drive. Pero ¿qué pasó? Que a medida que pasó el tiempo, luego sí, vino PlayStation, Nintendo 64, a partir de ahí ya podríamos decir que Nintendo nunca ha seguido estándares y siempre ha ido por su camino. Con una excepción quizás, pero bueno, dejémoslo aparte, ya llegará. Llegó PlayStation, llegó Sega Saturn, que compartía el control muy similar al de Mega Drive, llegó Nintendo 64, que tenía un mando que era loquísimo. A ver quién de vosotros, la primera vez que vio el mando, sabía cómo cogerlo. Y bueno, a partir de ahí ya la siguiente generación, vino Play 2, que bueno, ahí aún estaban todas un poco diferenciadas por su mando también, pero vino Play 2, vino Xbox y vino GameCube, y ahí ya se vio un punto de referencia, que en todos los mandos tenía su joystick, tenía sus cuatro botones, tenía su cruceta y su segundo joystick, tanto en Play 2, como digo, como en Play 2, como en Xbox, como en GameCube incluso, que GameCube podríamos decir que hasta Switch ha sido el mando más clásico, más estándar que ha tenido Nintendo hasta la fecha. Pero a partir de ahí, como digo, a partir de ese momento, de esa generación de Play 2, GameCube y Xbox, todo se normalizó. Los mandos a partir de entonces seguirían un patrón muy como el de Play 2, o más bien inspirado... Porque podríamos decir que el de Xbox 360 está muy inspirado en el de Dreamcast, que tampoco lo he mencionado, pero también seguía un patrón muy similar. ¿Y qué pasa? Que a partir de ahí, pues la guerra de consolas ha sido más monótona. Ha sido quién tiene los mejores exclusivos, porque los third party salían casi todos, al menos, si no en las tres plataformas, en las dos, sobre todo a partir de Xbox 360 y Play 3, se vio cómo las consolas, la diferencia entre Xbox y PlayStation era... ¿Dónde estaban tus amigos? ¿Vale? O te decantabas por una porque sus exclusivos te gustaban más, o te decantabas por otra porque simplemente es la que tenían tus amigos y la que tenías que comprarte para jugar con ellos. ¿Pero qué ha pasado? Que a partir de esta generación ha habido una cosa muy rara, que todos ya sabéis. Vinieron Play 4, Xbox One y Wii U, pero ¿qué pasó? Nintendo ha fracasado con Wii U. Por lo tanto, ha tenido que un poco apañárselas para inventarse... Porque me acuerdo cuando se rumoreaba la NX y demás, que se decía, ¡buah, Nintendo ha sacado consola media generación, esto es una locura, esto qué es! No se va a comer nada porque se va a quedar desfasada en cuanto salga la siguiente media generación de Switch, que por aquel entonces era NX.
Luego llegaron los rumores. Llegó PlayStation 4 Neo, o PlayStation 4K. Llegó Xbox One Scorpio, que la han presentado recientemente, y es a lo que vengo a hablar. A que han salido por parte de Nintendo a media generación, por parte de Nintendo Switch, por parte de Sony PlayStation 4 Pro, que es otra manera de entender esta media generación, dándole como un pequeño overclock a las capacidades de Play 4 y consiguiendo un pequeño subidón de potencia respecto a lo que se podía conseguir con la original. Y luego está Xbox One, que sí, ha sacado el modelo S, Xbox One S, que incluye alguna mejora, pero también alguna desmejora, porque le han quitado algún puerto y... En fin, lo que vamos es que han presentado Xbox One Scorpio, al menos oficialmente. No es, sigue siendo un nombre en clave, pero ya se sabe sus especificaciones. ¿Y qué se sabe de ella? Se sabe que va a ser algo bestial, algo que se ha sacado la chorra y ha hecho... ¿Por qué? Porque así es otra manera de entender estas medias generaciones. Nintendo ha sacado Switch, que es como una portátil híbrida para que se puede conectar en sobremesa a la tele. Luego está PlayStation 4 Pro, que es la que os digo, que tiene como un pequeño subidón de potencia ante la original, pero totalmente compatible entre ambas versiones. Y luego está Xbox One Scorpio, que viene como a ser una nueva generación de verdad, supongo, más potente, con mucha, mucha, mucha más potencia. No sé, es algo que la verdad me ha hecho gracia y creo que hace bien, ¿no? Un poco a la diversidad del mundo de los videojuegos, que es al final de lo que quería hablar, de que me han venido estos pensamientos, estos recuerdos de cómo eran las generaciones antes, totalmente diferentes unas de otras, ¿vale? Ya quitando de lejos la diferencia de los mandos, a día de hoy hay como una manera diferente de ver, de entender las plataformas de videojuegos, porque claro, si continuaban por el mismo camino, el ordenador se los iba a comer a todos. Ya no hay espacio para una consola. A ver, sí, hay gente que se va a seguir comprando una consola, pero cada vez más gente se está yendo al PC. ¿Por qué? Porque cada vez es más fácil tener un PC, cada vez es más fácil o más barato tener piezas de mayor capacidad de procesamiento, cada vez es más fácil montarse tu propio PC, cada vez es más fácil comprarte juegos en PC, porque ese ha sido el gran boom que ha pegado en ordenador. Steam es la plataforma digital ahora por autonomasia y la que ha hecho que sea facilísimo jugar a juegos de ordenador. No tiene nada que ver con lo que había hace más de una década. ¿Y qué pasa con esto? No sé, el tiempo dirá. Yo solo quería un poco preguntaros, a ver, a vosotros, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Ya que estamos aquí un poco todos deambulando y pensando en esta diferencia de tal, de plataformas, ¿vosotros qué os parece? ¿Cuál es el enfoque de nueva o media generación que a vosotros más os convence? ¿Os convence más una Play 4 Pro como un pequeño overclock a mitad de generación para que aguante más esa generación? ¿Os convence más el concepto de Switch, de hacer un transformable que os permita llevaros vuestra consola de sobremesa, aunque con menos potencia, a la calle? ¿O os convence más el planteamiento de Xbox One Scorpio, que lo que hace es tirar todo lo que hay escrito y sacar una consola totalmente retrocompatible, pero con mucha más potencia? Porque claro, en Xbox One Scorpio vas a seguir pudiendo jugar a los juegos de Xbox One. O al menos eso tengo entendido. No he acabado de leerlo todo bien, pero tengo que mirarlo. Creo que sí, es totalmente compatible, o al menos eso es también lo que se rumoreaba, ¿no? En fin, señores, se nos viene un pronóstico muy ajetreado, muy diverso, muy movidito para lo que es todo este mundillo de los videojuegos. Insisto, quiero saber vuestra opinión. ¿A vosotros qué os parece? ¿Cuál es el enfoque que más os gusta? Por mi parte, yo creo que Switch es ahora mismo el futuro de las consolas, porque Scorpio no deja de ser cada vez más un PC. Un PC retrocompatible con los juegos anteriores, que lo cual está muy bien. Está muy bien que por una vez las empresas se tomen en serio esta retrocompatibilidad, que era más marca de la casa Nintendo en su época, pero el cambio de formato lo ha limpiado todo Switch y ahora tienen que volver a empezar. Ya veremos si en un futuro vuelven a tenerla en mente, esta retrocompatibilidad. De momento Switch es una plataforma muy verde, así que hay que dejarle tiempo y ver cómo avanza, cómo mejora o cómo no mejora. Ya se verá. Y o PlayStation 4 Pro, que es lo que os iba mencionando, que es, en mi opinión, más como un parche
para solucionar esta poca potencia relativa con la que salieron Play 4 y Xbox One en su momento. Que sí, es comprensible si se piensa que estas consolas salieron en un momento que no era el mismo que la generación anterior. La generación anterior estábamos en 2006, 2007, una época en la que, uff, vacas gordas, aquí había dinero para todo y luego, claro, llegó la crisis mundial, se vino todo abajo, la gente tiene menos dinero, por lo tanto las consolas, para que sean, ¿cómo decirlo?, vistosas, que sean llamativas para el consumidor, deben tener precios más bajos. Tú no puedes tener un precio más bajo con una potencia mucho más alta. Es decir, hay que ser realistas. Y claro, eso es a lo que ha venido a arreglar PlayStation 4. Por mi parte, yo, como os he dicho ya, me estoy repitiendo y no me gusta, tengo que trabajar en esto. Switch es la que más me convence, porque viene a revolucionarlo todo. Pero claro, para gustos los colores, y aquí cada persona tiene sus necesidades. Por ende, os dejo a vosotros el decirme qué es lo que más os gusta. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros y todas estas cositas si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Un saludo.